Antonio Martín de Marco, mi profesión ha sido la de archivero municipal. Soy cronista de Soria desde hace 7 años. Vamos a hablar un poquito de lo que es el Parque de la Alameda de Cervantes, antigua dehesa de Soria. Soy Miguel Yagüe, soy el encargado de parques y jardines del Ayuntamiento de Soria. Soy José Manuel Aceña, soy el director de la Banda Municipal de Música de Soria desde 1993. Soy soriano y estamos a sombra de nuestro querido y singular árbol de la música. Soy Yolanda Marín Solano, soy informadora de turismo de Soria. Soy Javier Lluvero, presidente de la Peña Los que Faltaban de Soria, y nos encontramos aquí en la dehesa, un lugar idílico para todos los sorianos y sobre todo pues para los sanjuaneros. Es el turno de pasear por Soria. A sus habitantes les gusta llamar a las cosas por su nombre, ¿o no? Estamos en Soria, delante de la entrada del Parque de la Dehesa, llamada Alameda de Cervantes, los parques de Castilla y León y tal vez de España que más historia tiene, que tiene una historia casi milenaria, una gran actividad en todos los aspectos socioculturales de la ciudad. Desde 1119, que nos conquistó el batallador Alfonso, rey Alfonso, que fue rey de Soria hasta el año 32, él murió en el 34, Soria pertenecía a Aragón, se crean una serie de instituciones. Aquí tenemos una institución con más de 900 años de plena vigencia histórica y activa actualmente, que es la Mancomunidad de los 150 Pueblos, la ciudad de Soria, y eso conlleva pues que muchas de las partes que se poblaron, no repoblaron, que se poblaron, pues ya empiezan a ejercer una actividad en todos los aspectos de la época que marcan la historia y el devenir de esta ciudad, que muy pronto, en 150, 200 años, era puntera en Castilla, o sea, en España, salvo Aragón y Cataluña, tenía voz y voto en Cortes y tenía ya una visión de futuro. Este parque podríamos encajarlo dentro de una mentalidad que ha habido siempre en esta ciudad con los montes de Soria, de la que es copropietaria la ciudad de Soria. En el 19 parece ser que por aquí apareció don Pedro, que era un abad de San Millán de la Cogolla, se apropió de la parte de la dehesa, donde estaba una ermita, la ermita de San Andrés. Hay que pensar que aquí venían, en la parte, digamos, trasera de donde estamos, la ganadería soriana era dehesa boyal, dehesa de bueyes, dehesa de trillar. En el 1604, el Concejo de Granada permite, ya que sea del Ayuntamiento, a cambio de unas 76 medias de pan y una mínima cantidad de dinero. Y ya desde entonces pertenece al Ayuntamiento de Soria. Pone Alameda de Cervantes, pero ¿desde cuándo se llama así? 1905, el tercer aniversario de la edición del Quijote. El Ayuntamiento de Soria quiso honrar al Manco de Lepanto, Manco de la Mano Izquierda, y decidió poner una placa aquí en el frontispicio. Resulta que esa placa es mucho más grande que el frontispicio que se hizo. Aquí no cabía. Lo que había la pusieron en el Ayuntamiento, en memoria del tercer aniversario, y ya se llamó Alameda de Cervantes.
de las dos maneras. El nombre de Alameda viene de Álamo. Felipe II mandó una repoblación arbórea. Aquí se plantaron árboles seguro a raíz del mandato regio de Felipe II, del hijo del emperador, los álamos, los olmos, etcétera, que luego tuvieron la gran enfermedad que se cargó al árbol de la música, sí. De la Dehesa o de la Alameda de Cervantes, pero si le preguntáis a un soriano siempre os dirá la Dehesa. Eso es porque era una dehesa de pasto en sus orígenes. Fue a primeros del siglo XX, se hace un homenaje a Miguel de Cervantes, se le cambia el nombre, se pone ese nombre oficial de Alameda de Cervantes, pero en sus orígenes era una dehesa de pasto fuera de la ciudad, extramuros, así que popularmente para los sorianos sigue siendo la Dehesa de Soria. De los paseos. Este sería un poco el paseo principal, desde las dos puertas que tenemos ya más hacia el centro de la ciudad, varios paseos hasta la zona que tenemos un poquito más arriba, que es toda una gran pradera. Sobre todo lo que tenemos en este lugar donde estamos son más bien esculturas, pequeñas fuentes, como esta que tenemos aquí atrás. Diversos homenajes a personajes importantes de la ciudad. Tenemos algunos políticos, también diputados, por ejemplo, no por Soria a primeros del siglo XX, a los escritores de las sanjuaneras, que son esas canciones populares. Un poquito más arriba, por ejemplo, también un monumento, un homenaje a la transhumancia, tan importante para Soria durante tantísimo tiempo. Y ese monumento es el del mastín que está echado, ¿verdad? Es un perro mastín, exacto. Eran esos mastines que protegían y protegen todavía los rebaños. Nos quedan algunos rebaños en la zona norte de la provincia y eran unos animales muy importantes. Tenemos ese kiosco de música que existe en muchas ciudades, en vez de estar en una plaza, aquí lo tenemos dentro del parque, es el árbol de la música. Precisamente se llama así porque el kiosco donde tocaba la banda municipal está construido en torno a un árbol. Primero fue un olmo, pero con la grafiosis, pues como muchos olmos, acabó muriendo y ahora lo que tenemos es un castaño. Donde estamos, con la ermita a mis espaldas, formaría lo que era el primitivo parque. La ermita era un primitivo humilladero que tiene una inscripción. Este humilladero es de la cofradía y cofrades de la Vera Cruz a Sefecho de Limosnas con ayuda de Dios y de la buena gente, año 1563. Ya existía entonces la Vera Cruz, el pórtico exagerado para una ermita tan pequeña que es barroca. Thank you.
delante del pórtico, ahí mismo, donde hay bancos, está el cementerio de todos aquellos que morían, bien en la horca, bien por garrote, bien etcétera, 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 o colgados. Los jurados de cuadrilla, una institución tan antiquísima como el común de vecinos, a raíz de 1119, que es la fecha por la que se funda Soria, bueno, pues tiene un monumento, los autores de las canciones sanjuaneras, que tenemos nuestro propio idioma cantado, medio centenar de canciones que todos los sorianos se las saben. ¿Desde cuándo la Alameda de Cervantes tiene la estructura tal y como la vemos hoy en día? En 1946 el ayuntamiento compra a los herederos de una familia noble, Aurelio González de Gregorio, la parte que se llamaba Huerta de San Francisco, que dice la leyenda que lo fundó San Francisco. Toda esa parte la compró el ayuntamiento con el fin de hacer una estructura más rectilínea, ampliar lo que es el parque y no tanto lo que era vieja dehesa boyal. Esta parte que hace que la dehesa tenga más de 9,8 hectáreas, a partir de entonces la dehesa ya no se ha movido. Ni se ha movido ni se ha quedado abierta, porque la dehesa, si os fijáis, tiene un amurallamiento. Ahora los, entre comillas, modernos dicen que es un parque mediterráneo. Aquí en Soria no hace falta que nos cualifiquen con estos calificativos o tildes, porque hemos sido mediterráneos y ecologistas en nuestra historia siempre. Ahí están los montes de Soria. ¿Qué podemos encontrar aquí dentro? El árbol de la música. La ermita. La explanada arriba donde los niños por cientos juegan en verano. Encontrar monumentos. Árboles que no tienen nada que ver con la cultura de Castilla. A mí me gusta mucho la soledad, y aquí la soledad tampoco existe mucho, porque siempre hay gente. Yo a la dehesa le tengo un gran cariño, pero como se lo tengo a las márgenes del Duero, por ejemplo, cantada por todos los poetas. ¿Ha subido, Miguel? Nos hemos subido al árbol de la música, antiguo árbol de la música, que sí, era un olmo, pero cuando vino la grafiosis, pues la grafiosis arrasó con todo. Entonces luego este se plantó en el 2011, creo, en el 10 o en el 11, es un castaño de India rosa, las flores rosas en lugar de blancas, este se trajo de Alemania. Y aquí está esperando a que coja pues 300 o 400 años como tenía el antiguo.
Me está llamando mucho la atención que estás todo el rato hablando de la Dehesa, no de la Alameda de Cervantes. No, es que aunque se ha cambiado de nombre, esto era la Dehesa de San Andrés, que se llama ahora Alameda de Cervantes, pues vale, pero era la antigua Dehesa de San Andrés. ¿Cuántas especies podemos encontrar aquí? Es un tipo jardín botánico, que hay muchas que están con su plaquita de lo que es la especie y tal, numeradas con las placas, y en el catálogo hay cerca de 200, pero más, pues habrá pues más de 4.000. Por especies, pues habrá 300, 400 especies distintas, entre arbustos, árboles, flores de temporada, geranios, betunias, boca de dragón, todo eso no, eso se va reponiendo pues según la temporada. Ahora nos toca los tulipanes. Vistas alrededor de lo que tenemos aquí, podemos ver ahí un fresno. Aquí estos son plátanos, un álamo, también antiguo, estos eran de principios de siglo. Chopo, también de los antiguos. Allí podemos ver una palmera al lado de la ermita. Una pícea. Tuyas. El escudo de Soria hecho ahí con boj. Aquí 30 y no sé cuántos años. Ha cambiado algo de estructura, los suelos ahora están pavimentados, antes era todo de tierra, riego, ahora tiene todo riego, antes muy poquito tenía riego, había que regarlo pues con aspersión, mangueras para arriba, para abajo, bocas de riego, especies nuevas se han metido. ¿Cuáles son esas especies que llaman más la atención en la Alameda de Cervantes? La secuoya, la última vez que la medimos con los bomberos creo que eran 45 metros. El gingo biloba, hay dos en la puerta, es una especie pues un tanto más exótica. Sí, hay álamos y chopos centenarios, luego castaños de Indias, que castaños pues sí habrá alguno que también se pasará de los 100 años, robles, y arbustos en general, pues bueno, pues arbustos de todo, de sabinas, durillos, leagnus, lo que se da aquí, porque aquí se está muy limitado con el clima. Buscas no sé qué especie, sí, aguanta las heladas, vale, pero no es lo mismo que aguantan 5 grados bajo cero, dos noches puntuales en Madrid o en Zaragoza, sí, sí, aguantan las heladas, que pegarse a 10 grados bajo cero un mes. Por eso no hay más especies, porque se han metido más especies. Si viene un invierno duro, adiós. Y a la naturaleza no la engaña nadie. Según épocas del principio, toda la entrada que era más de paseo y empezó a cuidarse más, porque lo de arriba
se hicieron unas repoblaciones de cedros pequeños y hasta que han ido creciendo, que ahora ya sí que es un bosque. Luego se hizo la zona de la fuente, porque todo esto en la primera mitad o el primer cuarto de siglo es cuando empezaron a jardinarlo un poco más que de bosque, porque era monte, como hemos dicho antes, una dehesa boyar, como todas, para meter el ganado. Parque favorito de los sorianos. Pleno centro de Soria y es paseo habitual de todos los sorianos en cualquier época. Soy director de la banda de música desde hace unos cuantos años, desde hace más de 30 años, pero pertenezco a ella desde que tenía 12 añitos, desde el año 79. ¿Qué pasa con el árbol de la música? En todos los pueblos, en todas las ciudades, siempre hay un sitio donde la banda de la localidad suele ser el sitio habitual de conciertos. Suelen ser kioscos excéntricos, pero en este caso tenemos algo muy singular, yo creo que es totalmente singular, no conozco otro caso igual. El kiosco, la plataforma donde tocábamos o tocamos poquito últimamente la banda, es encima de un árbol. Y digo encima porque es literalmente, estamos encima de un árbol en una plataforma que se construyó, bueno, ha ido teniendo diferentes transformaciones a lo largo de los tiempos según iba creciendo la banda y demás. Estamos en una plataforma altita alrededor de un árbol. De un árbol que no es lo que hoy conocemos o lo que hoy vemos. Era un árbol, data probablemente de 1600 por ahí, cuando plantaron aquel árbol. Era un olmo. ...1885 por ahí... ...todos los olmos de la península ibérica... ...tuve una enfermedad, la grafiosis... ...y la verdad que aquí, bueno, se hizo todos los experimentos del mundo... ...para poder mantenerlo, yo recuerdo... ...que hasta se le inyectaba directamente con... ...bueno, pues con unas bombas le inyectaron... ...y hubo todos los, bueno, se puso todo el interés del mundo... ...porque para los sorianos era, es un símbolo... ...nuestro querido árbol de la música". Más de 300 años, de una envergadura tremenda del tronco, y la copa era fantástica, es que ocupaba, daba sombra a toda esa glorieta de central del Parque de la Alameda de Cervantes. Yo lo he conocido y he tocado encima como músico. Tradicionalmente la banda tocaba pues los domingos, como todas las bandas municipales de España. La banda era una banda de otras dimensiones, no de la de ahora. Éramos una banda de poco más de 20 músicos. Ahora, bueno, hemos llegado a ser 80. En 2010 volvimos a recuperar la plataforma como símbolo. Y digo como símbolo porque ahora la banda, pues intentamos mantener ese símbolo del árbol de la música, porque subimos una vez al año. Subimos alrededor de 30, el máximo que podemos, más o menos, que podemos subir, día de principio de fiestas, del pregón de las fiestas de San Juan, y hacemos ahí un baile público como se hacía en tiempos. El árbol no llena ese espacio, la plataforma se mueve. Sí, a ver, esta plataforma en tiempos, en el árbol original, la propia plataforma la sujetaba el propio árbol. Este árbol es un segundo intento. Después del olmo se plantó un roble de un monte cercano, de un monte también muy querido para nosotros, el monte Balonsadero. Se trajo un árbol ya también, bueno, con una envergadura importante, pero bueno, pues no, por lo que sea, no cuajó. Thank you.
Detrás de ti hay una señora. Dominga es un habitante de nuestro parque, pero es muy nueva. Añadido que tenemos, y es una escultura muy curiosa, sobre todo porque aquí en Soria al final hay mucha población mayor, especialmente muchas mujeres mayores, y se les está también últimamente, pues desde diversas instituciones, poniendo en valor, pues no, todo ese pasado que tienen, esa experiencia, y sobre todo muchas veces la sensación de o el estado de soledad también de muchas de ellas, de que nunca se las ha escuchado y de que ya va siendo hora de hacerlo. Parque que tiene mucha relación con los sorianos, con todos los eventos que se hacen aquí. Es Poesía, que es esa feria del libro vinculado a la poesía que tenemos en agosto. Se celebra también en la plazoleta alrededor del árbol. Los San Juanes, esas fiestas que tenemos aquí a finales de junio, también son lugares, estos paseos donde estamos, son lugares por donde van circulando esos desfiles. Hay también conciertos. Es un lugar que sigue muy vivo. Sorianos tenemos algo que yo creo que también es único, porque cada pueblo, cada ciudad, cada tal, pueden tener sus propias canciones, pero a lo mejor son una, son dos, poquitas canciones, pero aquí tenemos más de 30 canciones originales, lo original es que todos los sorianos nos las sabemos. Y la culpa de eso lo tienen, pues bueno, pues sus autores, que están ahí en un monumento que se hizo por suscripción popular. Nosotros coloquialmente les conocemos como Don Paco y Don Jesús, Francisco García Muñoz y Jesús Hernández de la Iglesia, músico y letrista de estas canciones. La mayoría se han estrenado a la sombra y al cobijo y a, bueno, pues con la banda de música, porque Don Paco, Francisco García Muñoz, fue director de la banda de música. Me gana en algún año, poquito, espero ganarle. Espero tener salud para ganarle. Fue director durante 40 años de la banda municipal de música de Soria, y casi cada año se estrenaba una sanjuanera nueva. Todas las músicas es en torno a la fiesta de San Juan. Se repartían octavillas, el coro era el propio pueblo, y por eso digo que es algo también muy singular que tenemos los sorianos. Árbol de la música lo hacemos testimonialmente para mantener ese símbolo que tanto queremos, y sí, tocamos nuestras queridas sanjuaneras, que lo hacemos el primer día de fiestas, y la gente bailando debajo. La verdad que es muy agradecido, porque la gente, como conoce todas las sanjuaneras, pues es súper agradecido el que te estén escuchando, y lógicamente pues es un orgullo. Ahora últimamente solo tocamos las sanjuaneras. En tiempos cuando yo tocaba de chavalín en la banda, eran conciertos normales, conciertos de la época, conciertos que se hacían desde zarzuelas hasta obras de Beethoven, y evidentemente pues el repertorio habitual de banda, de pasodobles, y bueno, pues todos los bailables de la época.
es un sitio solo de paso, sino que es un parque que sí que tiene vida. Sí, bueno, y estáis viendo hoy con el día tan frío que aún se ve movimiento. Es un parque que, como está tan céntrico el parque, pero lo consideramos casi como una calle más. No es de paso, sino es de tránsito total. Y la gente, bueno, yo en mi caso todos los días me doy la vuelta antes de ir a trabajar, que si no se me hace muy cortito las distancias, en Soria muy cortitas, me doy la vuelta al parque antes de ir, o sea que y lo hace mucha gente habitualmente. Encontramos en la Dehesa, en el parque Alameda Cervantes. Nosotros, pues eso, le llamamos la Dehesa coloquialmente. No es que no nos guste, es que aquí en Soria tenemos esa manía de cambiarle a las plazas el nombre. Nos pasa con las Herradores también, que no se llama Herradores. Yo no sé ni cómo se llama, pero le llamamos Plaza Herradores, plaza que tenemos aquí de los bares. Y aquí es donde celebramos el Domingo de Calderas. Que vienen tanto las cuadrillas como las peñas. Las cuadrillas traen su propia caldera, se hace una prueba de autoridades y luego las peñas pues esperamos un poquito más arriba. El Domingo de Calderas es uno de los días más importantes de San Juan, es el día más glamuroso, vamos a decirlo así. Las cuadrillas, que son 12 en Soria, traen sus calderas, sus viandas. Y las peñas también subimos desfilando con ellos desde la Plaza Mayor hasta aquí, hasta la Dehesa. San Saturio también se celebra, lógicamente, pero San Juan es como más festivo, vamos a decirlo así. ¿Cómo se vende San Juan? Te la voy a vender bien, pues es una fiesta, digamos, muy diferente a todo lo demás, ¿no? Es como una historia. El miércoles hay un pregón, luego el jueves es el jueves La Saca, en el que traemos 12 novillos desde Balonsadero hasta Soria. El viernes se torean, no se torean esos mismos toros, lógicamente, pero se torean 12 toros, uno por cada cuadrilla. El sábado se subasta la carne. El domingo, con esa carne subastada, que no es la misma, pero con esa carne subastada se prepara las calderas que se traen aquí. Y ya por último día, el lunes, se baja todo el mundo a merendar al río Duero. Es sentimental, no lo sé, es unas fiestas tan tradicionales que en Soria la verdad que les tenemos muchísimo cariño. ¿Celebra algo más de las fiestas dentro de la Dehesa? Sí, al final los desfiles terminan aquí, los fuegos artificiales también los hacemos aquí. Estamos ahora en la Rosaleda, que viene a estar en el centro del parque,
separando la parte de abajo más de paseo con ya la pradera y los pinares. Está todo con la bordura, es de las partes más antiguas, pues hasta mediados de siglo por ahí que ya se empezó a repoblar lo de la parte de arriba. Una pradera de 2 hectáreas de césped, parece un campo de golf, a uso para tumbarse, jugar, la gente, los niños, en verano, en invierno el que quiera se tumba, pero no. Está bordeada a los dos lados por 2 bosquetes, lo que más tienen son cedros, pero también hay bastante pino. Hay un poco de todo, ¿no? Dentro de la Alameda hay como jardín formal, jardín inglés, hay pradera. ¿Esto es un sueño para un jardinero o es una pesadilla? Es muy esclavo porque hay que estar. En cualquier descuido pues te lo han preparado, si hay fallos de riego, es cosa viva. Entonces la cosa viva, tienes que estar pendiente y cualquier fallo de que haya, pues se va al garete. Un lugar, un parque que se vive, que los sorianos lo viven. Sí, no, los sorianos lo llevan muy dentro. Y la dehesa que ni se la toquen. El parque y tiene que estar perfecto y además cualquier fallo que ven, pues hay una papelera rota en no sé qué esquina, pues han roto un banco, porque un problema más gordo también es el vandalismo. Entre bancos rotos, papeleras, pegarle fuego, este seto que estamos viendo, ese trozo está repuesto porque le pegaron fuego. O sea, eso es lo que te sabe malo, la suciedad. ¿Esta parte la enseñáis? Es decir, ¿el parque se enseña? Sí que la solemos recomendar para visitarla, pero siempre las visitas tienden a ser un poco más hacia los monumentos. Entonces sí que es verdad que el parque se nos queda muchas veces fuera de esos recorridos más turísticos. Yo creo que es porque desde pequeñitos los sorianos hemos venido aquí, primero pues a jugar en los columpios, luego ya un poco más de adolescentes quizás pues en esa pradera a pasar el rato con los amigos. Luego pues es un sitio de ocio, es muy familiar, incluso pues ya pues más de mayores, ¿no? Toda esa población anciana que tiene Soria, a pasear por aquí. Eso es un parque que está presente a lo largo de toda la vida de los sorianos. Sobre unos libros. Al final este parque también es un espacio que generalmente aparece en la obra de esos poetas que han pasado por Soria. Becker pues ya lo conocería, esas estancias en el siglo XIX. Machado, Gerardo Diego también. En sus poemas siempre se ve por lo menos alguna mención de los parques. Así que todos esos libros vienen a ser la referencia o un poco el reflejo de esas obras. La ley de patrimonio y yo soy vocal. El patrimonio es muy amplio. La dehesa es patrimonio. Podría tener todos los nombramientos que se quisiera porque es merecedora de ella. La dehesa para los sorianos es totalmente intocable. Aquí en la dehesa, cuidarla como Dios manda y el ayuntamiento lo está haciendo mejor que de 10. De 10 con punto rojo. Son
espacios que cada vez van teniendo más demanda, especialmente pues quizá por el calor que va haciendo en muchas ocasiones. Esto en verano es un refugio climático. También es verdad que estamos muy acostumbrados a eso, a vivir entre cemento siempre, entre edificios, y bueno, pues se busca mucho ahora mismo pues todos esos espacios, aunque sea un poco respiro en la naturaleza en mitad de la ciudad. Pues porque según están las cosas y ahora que está tanto la naturaleza y tal, venir aquí, sentarse en un banco, los abuelos, ahora están pues todos los abuelos paseando por aquí, los niños correr, si no pueden estar en una plaza normal, entre coches, terrazas y tal, aquí están a sus anchas. Tienes el frescor en agosto, que es donde mejor estás echándote la siesta en la pradera y a una sombra. Además, toda la contaminación, si tienes un pulmón en medio que te descongestiona todo siempre. ¿De la Dehesa? La Dehesa, pues la Alameda, pero bueno, el parque de la Alameda. Con todo lo que ocurre con el medio ambiente y demás, pues el poder tener este espacio tan verde en el centro de una ciudad, yo creo que no muchas ciudades pueden fardar de ello. Nosotros somos una ciudad pequeña y tener este parque tan grande, pues la gente de fuera cuando viene aquí es una de las cosas que más le gusta, ¿no? El poder pasear libremente o jugar o ir con la bicicleta o lo que quiera. Soria tampoco tiene muchos problemas de contaminación porque es una ciudad pequeñita, pero esto es un pulmón totalmente. Totalmente un pulmón natural, un pulmón que bueno, que yo creo que tanto Soria como capital, como Soria provincia, teníamos que estar, nos tenían que patrocinar, tenían que pagar por crear tanto oxígeno que en otros sitios falta. No hay más que verlo, la gran variedad de especies que lo tienen que cuidar porque es muy del disfrute de todos.